Si la gente no reduce su consumo de agua en Baja California, el gobierno estatal tendría que pagar el triple de su valor para poder garantizar el abasto, declaró José Armando Fernández Samaniego, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la CEPROA, en entrevista con tiguanapress.com. En Compraríamos el agua tres veces más cara de lo que, lo, de, de lo que usualmente se paga por ahí. Es bien importante el cuidado del agua. Fernández Samaniego fue insistente en la petición a la población para que ahorren agua y aclaró que no pasarían ese sobreprecio a los usuarios. No digo que se vaya a trasladar ese costo, no es un costo que va a asumir la Comisión Estatal del Agua, de la que también soy eh, Director General. Eh, pero sí es muy importante que colaboremos. La compra mediante los llamados derechos del agua es una práctica común en el Estado tanto como la especulación que genera, pues ante la alta demanda aumentan el precio del líquido. él también es director de la comisión estatal de servicios públicos de Mexicali, ha declarado que en Tijuana no habría tandeos en referencia a los cortes en el suministro y prácticamente desde que asumió el cargo insiste en el ahorro. desde las últimas tres semanas que he venido que hemos venido repitiendo que es urgente hacerlo, no no se ha estado haciendo, entonces le podemos a pedir a la gente por favor que no nos apoya a nosotros, que es un asunto de solidaridad estatal. Tijuana ha registrado varios problemas debido a la escasez del agua, tanto que en algunas escuelas han tenido que suspender las clases ante la carencia. Pero en Ensenada la situación es mucho peor. Mientras en Tijuana la gente se queja de que pasa varios días sin suministro por tubería, en Ensenada el reclamo es que han durado más de un mes. Durante la visita del secretario de gobernación Adán Augusto López a Tijuana, los empresarios ensenadenses Pidieron que el gobierno federal dé prioridad a la solución del problema de abasto de agua. Vicente Calderón, TijuanaPress.com